poquito en lo que va a ser. Échale una de pedido. Faro significa Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Y entonces creo este proyecto que ha sido súper exitoso, ya lo están copiando en Brasil, ya lo están copiando en Venezuela, yo lo voy a presentar allá con mis hermanos en Venezuela, con excombatientes de la FAL, ahí estuve con ellos, Hugo Chávez apoyó y se estaba creando el Faro Caracas también. Aquí, pues al ser una zona ruda, pues nuestra labor es, aquí a un kilómetro ya hay algunos cárteles que llegan y a los jóvenes les ofrecen paquetes de dinero y armas y se los llevan. Nuestra labor es nosotros quitárselos ahí. Claro, no, sí, vénganse del lado de la mano. Abrir los ojos. Exactamente. Yo lo traigo para que no sea tan inquieto en casa y mejor esas emociones que tiene las refleje haciendo alguna manualidad o haciendo otras actividades culturales. Ellos se formaron aquí como alumnos primero. Sí. Perfecto, Romero, el gran fotógrafo y revolucionario, además, soldado. Ellos se formaron aquí como alumnos y después se quedaron aquí con un colectivo. Y ellos han hecho, hasta para la película de James Bond en Zócalo, ellos hicieron todo el escenario, unas calaveras monumentales. Y se hace una ofrenda con calaveras de 15 metros en el Zócalo, ellos las hacen. Son unos artistas, han andado por Alemania mostrando su trabajo, son unos verdaderos artistas. Pero nunca tuve la oportunidad de hacerlo. Y después de que me casé y se le vida y todo, y me preguntó un psicólogo qué le hubiera gustado haber hecho en su vida, algo que le gustaría pintar. Y si por qué no va al Faro, ahí dan clases de pintura en un rojo, no sabía yo. Y vino a ver, y eso es lo que, bueno, siempre ha sido de mi agrado, pues me gusta. De arte. ¿Por qué fabrican? Y le dijo, ¿puedo pasar? Y el policía le dijo, sí, pero le dijo, pero mire, no importa, pasa. Entró y con el primer taller que se tocó fue con las mujeres que estaban confeccionando ropa. Se quedó drogándose, viendo. Bueno, pues regresó, tomó el curso, dejó la droga y ahora es un sastre. Tiene su sastrería. Interesante. Aquí traigo Che. Ah, nada más y Zapata, sí. Y a Lenin. Lenin. Genaro Vázquez. Un guerrillero mexicano también. Y Mao Zedong. Y Gandhi. Casi nada. Todos los que han luchado. Pues hoy tienes a uno de que estuvo ahí directamente. Muy bien. Dale. ¿Uno usted solo, por favor? ¿Vale? Uno solo. Ahora apuntando con tu cámara. Y aquí damos nuestras clases, ponemos un proyector. Entonces, no vamos a hacer corte de listón, pero pues queremos que
que vean las fotos como inaugurando una pequeña muestra de los alumnos que terminaron el trimestre pasado. Nada más, fácil, maestro. Estas son algunas de las fotos de ellos, maestro. ¿Cómo está, por ahí? Estas son algunas de las fotos. Y también una de los de la especialidad del taller es fotoperiodismo. Sí. Ahí va otro traidor, ahí dio uno y... Ahí está el otro, ¿no? De ahora que estuvo en México, que venían a arreglar aquí sus porquerías que andan ahí. Esta es una lucha bien interesante que se dio en un pueblo muy cercano que se impuso en rebeldía contra el gobierno porque les quisieron quitar sus tierras. Y han luchado 10 años, han encarcelado a la gente, han asesinado a campesinos. Sí, pero el pueblo se ha resistido. Un pueblo increíble. Vamos a pasar para por acá, maestro. Este fue un gran escritor que está con nuestro abuelo detrás. Ajá. Amigo de Fidel. De la ciudad de Guantánamo. De Guantánamo. Sí. Y este es Núñez Jiménez. Núñez Jiménez. También comandante, ¿verdad? Comandante y un agente, un intelectual que dirigió la reforma agraria y después la Academia de Ciencias. Ah, muy bien. Que dirigía la Academia de Ciencias. Bueno, mi comandante. Sí, comandante. Los Ticó fue una gente increíble. Todos personajes. Murió porque le dio el cáncer. Y él se suicidó. Cuando tenía cáncer en todo, bueno. Y no podía vivir con los dolores. Bueno, este fue el recorrido, espero que te haya gustado. Sí. Ahora vamos a concentrarnos aquí un poquito en lo que va a ser. A la exposición del maestro Perfecto Romero. Los que alcancen a oír y entrar al recorrido, pues nos explicará un poco, muy breve, porque ya vamos con los tiempos del programa. Pues iniciamos con el recorrido, les damos la bienvenida, qué bueno que están aquí. Adelante. Camilo Sin Fuego fue un... Váyanse recorriendo para que escuchen. Un habanero, un dependiente y no tiene ropa. Para ustedes tengan una idea, una gente que su papá era español, que peleó en la guerra de España, y su mamá. Y él estudió ahí en La Habana y trabajaba en una sastrería donde vendían ropa y hacían ropa y demás. Y se hizo muy famoso allí porque él era muy simpático. Y llegaban las muchachas, llegaban a comprar, y él le daba una tarjetita que hizo. Y cuando, porque él era el que limpiaba el piso. Y entonces la gente empezaron a venir con la tarjetita preguntando por Camilo. ¿Cuál es Camilo? ¿Quién es Camilo? Y el dueño dice, señor, este es el hombre, y lo pasó a dependiente. Y pues bueno, viene a México. Estaba en Estados Unidos y viene a México. Y se incorpora a la gente que se estaba preparando para el verano. Y fue para la sierra. Si avanzamos un poquitito, maestro, para que sí. Alcancen el tráfico. Una gente que no... Creo que está avanzando. Que no era campesino, ni había estado nunca en una montaña, se aprendió los caminos y todos los lugares no se pedía. Y Fidel lo hizo el jefe de la vanguardia, que iba adelante y iba. Y después el jefe de la columna, Antonio Maceo, que viene en invasión de la Sierra Maestra hacia el centro del país, que era, él fue para la zona de Yaguajay, que ya había otro ahí, que era del Partido Socialista Popular, y se unieron, y fue un héroe de Cuba, muy simpático, y un orador tremendo, que no leía nada, no llevaba nada, y decía un discurso increíble. Y bueno, liberó a Yaguajay, que era un punto fuerte del enemigo del ejército Batista. Y ya lo ven, un hombre delgado, pero muy fuerte, muy fuerte. Aquí está con Raúl Castro conversando en una laguna que se llama la Laguna del Tesoro.
de aquí de Escuela de Liberación, estaba en su barrio donde él se crió, con la gente del barrio. Y aquí, con Raúl, porque iban a construir una escuela para los niños que habían quedado huérfanos de la guerra, en las Mercedes, en Sierra Maestra. Y entonces iba del ejército a construir. Ahí están formados. Después esa escuela le pusieron la Escuela Camilo Sierra. Un intelectual médico, pero muy profundo en su concepto. Y muy humano, una gente sumamente humana. Hay quien habla cosas que che, no sé, pero yo que estuve en su casa, que lo vi con sus hijos, con su señora, una gente tremendamente humana, tremendamente humana. Esto es una... Yo trabajaba en la revista del Olivo y se iba a pasar a esta imprenta, esto es una imprenta, que se tiraba una revista que se llama Carteles, que era muy, muy popular. Y él fue a ver cómo estaba la situación ahí para llevar a hacer Verde Olivo ahí. Este hombre después fue el secretario del partido en la provincia de La Habana y ahora trabaja en el Poder Popular. Y estos son los hombres. Aquí está recibiendo un libro que le hicieron allí, que le escribieron, se lo imprimieron allí. Esta niña que está aquí, ahora es la mamá de una de la directora de la escuela de periodismo en La Habana. Esto es cortando las líneas de ferrocarril para que los trenes de los militares no pudieran transitar. Hay un puente ahí debajo, hay un río que se llama Calabaza. Entonces ellos están... estos dos murieron con el Che en Bolivia. El capitán Eliseo Reyes. Y este es Orlando, cuando los dos murieron allá. Este en un combate en Santa Clara perdió el brazo. Él está con fiebre, con una gran gripe asmática. Y entonces Fidel el día a día lo va a ver, está en su cama y le dice, mira, todo está controlado, quédate tranquilo aquí hasta que te ponga fiebre. No. Aquí está la televisión. Este es el hombre que le da clases de matemáticas superiores a él. Por la noche, a las 12 de la noche, se reunían para dar la clase de matemáticas, como estaba en el Banco Nacional. Hizo mucho trabajo voluntario. Él hizo que la gente fuera a trabajo voluntario, a los campos, a la industria, a la fábrica. Se hizo un trabajo muy profundo en eso. Y él iba todo sano. Con su hijita Celia, que ahora es veterinaria y trabaja con los peces, estudiando los peces. Esto es la pelota. Mojó, a él le gustaba echar en aquello, Camino sin Fuego. Y Fidel el piche. ¿Era piche? Piche. Entonces hicieron... A Camilo le buscan un traje del equipo contrario. Y entonces Camilo dijo que no, que contra Fidel y en la pelota. Y tuvieron que buscar un traje de los jugadores. Este es un equipo americano. Ajá. No sé si usted lo conoce. Bien. Los gente que veo que eran de la zona de la Florida. Este es el director de deporte. Mira, aquí está. Presidente Cárdenas. Sí. Bueno, por tal caña, por ahí van a pasar en varios lugares. Aquí fue cuando regresé a Estados Unidos. La primera vez que fue. Que ustedes deben conocer que tuvo que ir a vivir allá al barrio de Jave. Y este es Ramiro Valdez, el ministro del Interior. El compañero de él del Moncada, del Gran. Y sigue trabajando ahí. Es el presidente del Consejo en 1960. Bueno, en el corte de caña. Cuando la educación, la alfabetización, el discurso de cuando termina la alfabetización,
Él hace un discurso en la Plaza de la Revolución con todos los alfabetizadores. Fueron miles de alfabetizadores y de personas allí de La Habana. Y de los primeros discursos en la Plaza de la Revolución, que se terminó de construir después del punto de la Revolución. Esto de regreso a Estados Unidos, está Camilo, está Che, Che tirando fotografías. Sacamos un alma, es el alma más importante que hay en un hecho, porque queda para la historia. Si tú no tomas fotos, que te hacen el cuento, porque el cuento. Pero ahora que yo hago el cuento, le hago el cuento con la foto, que es distinto. Y entonces queda para la historia. Mi foto tiene ya casi 50 años. Y la gente todavía, ¿eh? Así que ahí que como están. Yo te digo a ti que parece no, pero son muy importantes. Es un documento más. Tú puedes escribir, hacer un diario y todo eso. Pero un documento de foto, ¿eh? Como todos miran y dicen, bueno, ahí estaba formando, ya, así claro. Es muy importante.